Amigos, seguimos conversando con Patricia Rojas, especialista ambiental de Cooperación, sobre el tema de Espinar, de la contaminación minera existente en la zona que opera la minera Xtrata Tintaya. Bien, Pato, estabas explicando sobre este proyecto Tintaya en la zona Espinar. Sí, nosotros en la sistematización de documentos que hemos hecho, hemos cogido también los monitoreos de la mesa de diálogo, donde nosotros también formamos parte de dicha mesa, hemos cogido los monitoreos y hemos intentado juntar la información que se ha publicado con los monitoreos sobre algunos de los puntos que puedan ser más críticos, ¿no? Como los decía, en algún año, en el 2002, por ejemplo, han habido puntos que han sobrepasado algunos límites. En el 2005 esos puntos ya no han sobrepasado esos límites. En el 2010 han habido otros puntos que sobrepasaron. Pero eso quiere decir que de alguna manera la empresa también ha tenido intervención de positivo tratar de reducir esa contaminación. Claro, efectivamente, porque la mesa de diálogo en cierta forma se ha creado para eso, ¿no? Justamente para poder trabajar estas cosas. El problema de la mesa es que ha sido con 6 comunidades, no han involucrado a otras comunidades. ¿Como de influencia cuáles, por indirecta, ejemplo? Por ¿Cuántas ejemplo, tendrían que estar involucradas? digamos que ahora el proyecto se amplía porque está en marcha el proyecto de Antapaccay, que tiene otras áreas de influencia. Además, en este espacio van a llegar todos los materiales que vienen del proyecto Las Bambas. Las Bambas es un proyecto mucho mayor que está en Apurímac, claro, que también es de la empresa Xtrata y que van a traer el material para ser tratado en esta zona. Entonces, la presión que se va a tener sobre esta área geográfica va a ser mucho mayor. Por lo tanto, tiene que incluirse a más comunidades dentro de la mesa, ¿no? Entonces, ustedes también han estado reuniéndose con la población, me imagino, desde, digamos, desde el tiempo que ustedes han estado viendo, verificando estos estudios de impacto ambiental también. Nosotros tenemos relación directa con las 6 comunidades que forman parte de la mesa, que en realidad es un ámbito pequeñito, ¿no?, para lo que es el proyecto Tintaya como tal. Y también creo que vale la pena decir que en la zona también hay pasivos ambientales que también generan contaminación de minas antiguas o de plataformas no bien cerradas en etapas de exploración de otros Entonces, proyectos. ¿la población sí quiere minería en la zona? Claro que sí. Espinar nunca ha dicho no queremos minería. Espinar ha dicho nosotros queremos una minería que sea responsable, ¿no? Inclusive ellos casi han aceptado que venga todo el material de Las Bambas. O sea, no es una población en donde no estén de acuerdo o donde estén pidiendo que la mina se vaya. Lo que sí es cierto, y eso se ha visto también en los organismos de concertación que hay ahí en Espinar, es que están cansados de que la empresa no les haya hecho caso, ¿no? Porque en todos estos ¿Cuál era meses, el reclamo de la población exacta? Bueno, hay varios reclamos, ¿no? Uno de esos obviamente es el tema ambiental, por todo lo que estamos viendo, ¿no? Y la preocupación de la gente. Pero también está el hecho de si la empresa ha generado o no ha generado desarrollo dentro de la zona. Si el dinero del convenio marco, que no es que lo administre la municipalidad, como se ha dicho mucho, también ha generado el desarrollo que debería generar, ¿no? ¿Qué Pero tanto la no es empresa ha el alcalde, cumplido? digamos, el encargado de hacer que su comunidad se desarrolle con proyectos de inversión, con lo que recibe del canon en este caso. Claro que sí, es el Pero no la alcalde. empresa minera. Son diferentes roles los que juegan, pero no puedes negar que la empresa está enquistada en un área geográfica y en un contexto social, ¿no?, y que tiene mucha influencia, tanto ambiental como social, dentro de la zona. Y si va a participar en la planificación del desarrollo, tiene que aportar también. Y ¿Pero ha lamentablemente, estado aportando Xtrata Tintaya o no? Claro, ha estado aportando, pero lo que reclama la población, y en realidad no es un reclamo de Espinar, es un reclamo de todo el país. O sea, acuérdate la discusión que ha habido sobre el impuesto a las sobreganancias. O sea, que se han aumentado a las empresas justamente. Pero en realidad no se ha aumentado. O sea, no, nunca hubo un impuesto a las sobreganancias, nunca, no hay un impuesto a las sobreganancias. Todavía no, porque el presidente Humala lo anunció. Lo anunció, pero lo que ha conseguido el presidente Humala simplemente es un acuerdo voluntario, y es como un aporte también voluntario que las empresas dan porque quieren darlo en cierta forma. Pero si hubiera realmente un impuesto a las sobreganancias, no tendrían que las empresas dar el aporte voluntario, y sería mucho más de lo que las empresas estarían dando ahora, ¿no? O sea, si tú analizas en el tema económico, cuánto ganan las empresas en función de lo que dan, realmente es poco, ¿no? Ahora, sobre el anuncio del ministro del Ambiente, que ha señalado que va a hacer un plan integral de salud para toda la zona de Espinar, ¿qué opinión tienen al respecto?
La verdad es que a nosotros nos da bastante alegría que el ministro ahora lo diga, ¿no? Lo que nos causa extrañeza es por qué no lo dijo antes. O sea, ¿por qué no lo dijo en el momento en que los conflictos en que el conflicto ha estallado, ¿no? Bueno, no recuerdo cuándo empezó el paro, fue un lunes, el 21 me parece que empezó el paro, y la gente estaba pidiendo estas cosas. Entonces, en los comunicados que han habido de los frentes de defensa y también de la municipalidad, han pedido un estudio ambiental, además de la renegociación del convenio marco y otras cosas. Pero ¿por qué no se tiene que... Tiene que haber un conflicto, porque tiene que haber muertos para que puedan tener... Pero digamos, este plan que ellos anuncian, entonces dejarían de lado el estudio, la evaluación que hizo el Ministerio de Salud. ¿Es así? En cierta forma, yo espero que sí, ¿no? Porque tendrían que estos estudios corroborar o decir qué está pasando en la zona. O sea, eso es algo que se ha pedido, es necesario. Tener, ya hay mucha actividad, digamos, en esta zona con muchos años y es necesario que hagan ese tipo de cosas. También se está pidiendo la interpelación al ministro de Salud. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo creo que sí, porque si es que hay un estudio del Ministerio de Salud en donde en el año 2010 están encontrando metales pesados en personas y también en el agua que llega a las comunidades y que el Ministerio de Salud no haya hecho absolutamente nada, en ese momento... Yo creo que hay que preguntárselo, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿qué opinan o qué piden, perdón, en este aspecto? Bueno, nosotros... ¿Qué recomiendan? Nosotros recomendamos que ese estudio que está anunciando el ministro sea de forma transparente, que sea planificado con la población y con la propia alcaldía. O sea, recordemos que es el gobierno local el que justamente, como decías, vela por el desarrollo de la población, sí. Pero también vela por las garantías de la población, por garantías en la salud también. Entonces, el municipio es el actor principal que tendría que estar involucrado en todo esto y para ello tiene que fortalecerlos, ¿no? Y no desestabilizarlos como lo están haciendo ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿estás de acuerdo ya, digamos, yéndonos a otro plano, de que el alcalde, como se dice, haya asusado a la población? Mira, yo no sé si como el alcalde... autoridad, digamos, él debería de ser una persona concertadora, ¿no es cierto? Sí, todas las autoridades deberían tener ese rol. Yo no sé si el alcalde ha asusado o no. Lo que sí puedo decir que es más en el ámbito del trabajo ambiental, de los espacios que hemos trabajado. No es un tema que ha salido ahora con el paro y de que el alcalde haya salido a decir, es un tema con mucha preocupación dentro de estos espacios y si tal vez estos estudios se han distribuido en Espinar, si la gente lo ha sabido y si por eso tienen que reclamar al alcalde, pues veamos. Pues están en todo su derecho, en además cierta forma, ese sí, es en ¿no? su zona. En cierta forma, sí. Bien, Patricia, muchísimas gracias por estar aquí en Enlace Nacional. Ustedes, amigos, no se muevan de la sintonía que volvemos con más tras la pausa.